venido a contar la historia de la luz blanca. Tiene que quedar en la historia esto, que nadie la cuenta. La historia de la luz blanca era la noche. No saben lo que era, pero dice gente que eran vacas, que con la luz de la luna se iluminaba. Pero la gente corría y corría. Cuando la veía tenía miedo. Eran luces blancas, se movían de un lado para otro. Nadie sabe bien qué es lo que ha pasado, porque nunca la ha encontrado. La historia dice que venían de arriba y se apoyaban en la tierra, pero nunca se ha sabido. Yo he visto cosas raras, pero que contarlas me dicen que soy loco. Me dicen que son cosas del diablo que vienen de otro lado, pero no lo creo que sean cosas del diablo. Yo creo que es verdad, porque una noche caminando, miraba yo lo lejos y sentí unas luces extrañas que pasaban de un lado para otro y otro, muy rápido. Pero no podían ser vacas porque las vacas no mueren. Pero me lo tengo que no poder decir a mucha gente porque esto es difícil. Muy difícil decirlo en el pueblo, lejos, unas 50 leguas de acá, me tienen como el solitario, que vengo con historias raras, y la gente no quiere estar cerca de mí, porque cree que soy loco. Yo lo veo todo. My mama me contaba que en su pieza, una vez estaba durmiendo y se despertó. Y dice que fue a bajar y no podía bajar porque estaba muy alto del piso, la cama se había levantado. Y ella decía, esto no es un sueño, porque miraba y el piso estaba por allá abajo, estaba cerca, cuatro manos, tocaba el techo de paja. Ella me decía que la luz mala existía, le decían la luz mala, pero ya creo que era otra cosa más, que era cosa de que venía de otro lugar distinto que nosotros. Ella me contaba historias raras, pero yo le creía a mi mamá. Bueno, quiero cerrar esta conversación para que recuerden un poco. Sea verdad o no, ustedes averigüen. Buenas tardes, compañeros, y que tengan muy buena compañía esta noche.